Estoy preparando todo, ahora lo vamos a hacer. Empecemos a hacer el locro. Vamos a hacer el locro, el relleno de empanadas. Empanadas. Y después de eso, volvemos a terminar el locro más la salsa del locro. O salsa del locro y locro. Bueno, pero es todo simple. Es simple el locro porque tengo mucho preparado. ¿Sí? La primera parte del locro es lo siguiente. A ver, metámonos en la cabeza. Lo primero que voy a utilizar son pechitos. Esto se puede comprar, los cueritos de cerdo. Ustedes pueden usar cueritos de cerdo, que los corto de esta manera. Y también podría utilizar, esto es un qué. Ahí así, la patita así, miren, se trabaja. Patitas de cerdo. Una cosa importante. Cuando vas a la carnicería o al súper, las patitas de cerdo, ya pueden estar cortadas a la mitad. ¿Se entiende? Hay algunos que directamente prefieren estas patitas de cerdo ponerlas enteras. Ahí va. Son durangas acá atrás. Ahí. Un poquito más. Vamos a darle un golpecito más. Ahí casi fue. Sí, con una sierrita va bien también. Esto es todo, ¿ves? ¿Viste las patitas? Ahora las puedo cortar en pedacitos así. Acá adelante tiene una articulación. Voy a cortar ahí. Perfecto. Tienen, ¿por qué pongo las patitas? Porque tienen mucha, mucha gelatina. ¿De acuerdo? Mucha gelatina. Le dan untuosidad a nuestro locro. Coloco agua fría. Las patas de cerdo y los cueritos de cerdo. ¿Se ve? En abundante agua. Abundante agua, vamos a ponerle más agua. Lo voy a llevar a ebullición desde agua fría. Imaginémonos, agua fría. Patitas, cuerito, orejita, lo que más quieran. Directamente se lleva al fuego hasta que hiervan. Cuando hierven se dejan 3 minutos. Lo puedo hacer el día anterior. Mirá, mirá cómo cambiaron. Esta era el color de la patita cruda. Acá fue hervida. Y acá lo mismo con los cueritos, de ser rojizos y demás, quedan blancos. ¿Estamos? Grisáceos, blancos, medio transparentones. ¿Por qué los hiervo? No le puse sal, no les puse nada. Esa ebullición es para sacarles la grasa que se funde. Parte de la grasa, la que se funde, la retiro. Y impurezas. Queda toda una espuma blanca y demás, que si no toda la grasa y esas impurezas te las largan estas partes, ¿dónde? En el locro. Dificilísimo de sacar después. ¿Se entendió? Bueno, ahora empecemos la primera parte del locro. Perdón, el día anterior o cuando quieras, entonces, cocinás, le das un hervor a las patitas y a los cueritos y pones en remojo el maíz y los porotos. ¿Sí? Están remojados desde el día anterior. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos esto, ahora sí vamos a hacer el locro. Primera parte. Acá cada maestro con su librito, le podés poner lo que te guste, le pones, y lo que no te gusta, no le pones. En esta lo puedo hacer. Voy a poner un chorrito de aceite. Normalmente es aceite mezcla, podés usar de oliva. Y a este aceite yo le voy a colocar. Estos son las empanadas. Acá tengo, exacto. Hoy voy a hacer un locro, esto le queda muy rico. Normalmente la gente no le pone, yo le pongo puerro y cebolla. ¿Sí? Puerro, cebolla. Y un poquito de apio. ¿Se entendió? Puerro, cebolla, apio. Vamos ahí. Un diente de ajo, esas cositas se pueden poner sin problema. Vamos a agarrar una cuchara, esta cuchara. ¿Sí? Muy bien. Ya para que se suden bien, acá mismo le podemos poner un poquitito de sal y que se empiecen a sudar. Chicos, mientras tanto, ahora sí que voy a hacerles también el relleno de las empanadas. Presten atención porque las empanadas son muy ricas. Este relleno queda muy rico, en serio. Para las empanadas voy a ir preparando lo siguiente. Aceite mezcla. Un espejo en el fondo del recipiente de aceite mezcla. Voy a colocar, miren, esta es la carne, es la misma cantidad de carne y cebolla aproximadamente, ¿no? Guillote, o un poquito más de cebolla. Es el doble entre la cebolla de... Voy a usar cebolla de verdeo y cebolla normal, el doble de cebolla que lo que tengo en carne. O si no, podemos decir igual cantidad de carne, de cebolla más cebolla de verdeo. ¿Sí? En este aceite no quiero dorar, voy a ir colocando las cebollas, si les parece bien. Ahí está.
dejémoslo un ratito. Las cebollas con aceite para el relleno de las empanadas. La cebolla no está picada, está cortada en juliana, o ciselada o eminzada, como le quieras decir. El corte correcto sería la juliana, o más correcto todavía sería ciselar la cebolla. Una vez que eso está, miren acá, vuelvo al locro. ¿Vieron los vegetales? Esto de sudarlos en un poquito de aceite es para que tomen mucho sabor. Porque hay sabores que lo va a fijar el aceite. En este momento se solubilizan en el aceite. Le pongo al locro un poquito de panceta ahumada. ¿Sí? Si pueden, le ponen. Si no hay para poner, no le ponen. Y entonces en este momento a todo esto le vamos a agregar lo siguiente. ¿Se acuerdan las patitas y los cueritos? Vamos a agregarlos a los vegetales. Este es el inicio del locro. El inicio del locro, no hay zapallo, ni siquiera condimento por ahora. El maíz remojado desde el día anterior. ¿Hay locros con maíz amarillo, naranja? Sí, existen. Estamos acostumbrados nosotros al locro de maicito blanco y porotos. Maíz y porotos, los dos remojados. ¿Me siguen? Todo. Muy bien. ¿Cómo? Lo que pasa es que el maíz que viene en lata para el... No, este es un maíz seco. No está cocido, no es el maíz dulce. Maíz blanco es lo que vamos a utilizar. Bueno, miren chicos, sudé los vegetales, les puse el maíz, los porotos, los cueritos y las patitas. ¿No te gustan las patitas porque después quedan los huesitos? No le pongas y chau, le pones cuerito. Una vez que esto está... Agua. Agua fría. Agua. ¿Vieron? Ahí llegué a la altura de los productos. Aproximadamente una mano más arriba de agua. ¿Se entendió? Primero no flotan las cosas. Primero las llenás de agua. Cuando te pase van a flotar. Pero cuando llegue a altura, una mano más. Marcás y decís hasta ahí. Ahora parece decir, pero no está una mano más, no, porque parte de los productos están flotando. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir cocinándolo, no hay mucho riesgo que se pegue esta parte. El tiempo de cocción de esta parte le vamos a calcular hora y media, 2 horas. Tranquilo, que no hierva borbotones y es el momento para espumarlo. Espumar es, ahora cuando hierva, vamos a darle energía, cuando hierva va a haber espuma. Esa espuma hay que sacársela con una espumadera. O con una cucharita, son todas impurezas para que después quede más brillante y más rico. Y menos grasoso, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Vamos a preparar, mientras tanto, entonces... dos cosas. Por un lado, el relleno de las empanadas, si le parece, Chino. Relleno de empanadas. Ahora después vuelvo al locro, ¿eh? Vamos a dejarlo hora y media, 2 horas, hasta esa etapa. Si vos seguís estos pasos, sí o sí te sale el locro rico. Chau. Olvídate, no hay cómo pifiarle. ¿Se acuerdan lo que tenía para las empanadas? Que eran aceite, le habíamos puesto una cantidad bien, el fondo tiene que tener, aceite de verdeo y cebolla de verdeo y cebolla normal. Ahora le voy a agregar la carne picada. Estas empanadas, ¿sí? Son con carne picada, no son las cortadas a cuchillo. Las cortadas a cuchillo las hacemos mil veces, son riquísimas, tipo norteñas. Estas son de carne picada. Y quedan ricas también. Mirá, algo para que le pierdas el miedo. ¿Vieron este relleno acá? Que se vaya cocinando la carne picada con las cebollitas. Tiene que cambiar el color, cocinarse un ratito. Ahí va. Le voy a ir poniendo condimento de estas empanadas. Es todo lo mismo, ¿no? El pimentón. Pimentón. Che, estoy condimentando, ¿eh? Mirá, ajá. Pimentón. Comino. Bien. Ají molido, más o menos picante, depende de lo que te guste y lo que tengas. ¿Sí? Bueno, vamos a ir cocinando. Sal. Ahí. Veamos. Necesito sal. Ahí. Bueno, vamos a cocinarlo un ratito, ¿eh? Eso, que cambie el color, que se vaya cocinando bien. Mientras tanto,
Fíjate. Estos pechitos de cerdo para nuestro locro. Acuérdense que esto parece grande ahora. Después se va la cocción allá adentro y se achica tremendamente. Entonces hasta puedo poner dos costillitas. Este es un rico pechito. ¿Sí? Están ustedes, por ejemplo, la... Todo lo que sea mucha grasa, acordate que esta grasa se funde, ¿sí? La mayoría, demasiada grasa tampoco, ¿sí? Vamos a sacarle lo que podamos de grasa blanca, ¿sí? ¿Sí? Esto hace a la calidad de tu locro después. ¿Estamos? Ahí estamos, ¿sí? Bueno, ¿te estás cuidando? No coma locro. Claro, ¿te estás cuidando? ¿Qué te voy a decir? Pero sí, yo a veces hago un locro... Cuando viene algún invitado, hago un locro. Sin los cueros, sin nada, hago una salsa. La salsa de calabaza con pollito, etcétera, etcétera. Más tranqui. Bueno, este podemos cortar la falda, puede ir entera o cortada también de la misma manera. ¿Se ve? Falda o asado. ¿Sí? Sí, pero tampoco no cometan el error de poner todo cortado las carnes chiquitas, porque después de una cocción prolongada se pierden todas, quedan puros huesos después. Entonces, sí, se van a desintegrar si son tan chicos. Entonces tampoco exageremos. ¿Sí? Trozos que parecen más grandes acá, después van a ser más pequeños. Muy bien. Perfecto. ¿Dudas? No. Era que vi que algunos de estos... Esperando. Hombres argentinos. Bueno, es lo único que me acuerdo, para ser sincero. No les quiero mentir. Bueno, vamos. ¿Cómo está? ¿Tiene una cucharada de harina? Va a ser que conserve estas empanadas, se les pone una cucharadita de harina. Este es un detalle que Nader lo oculta siempre. No lo cuenta, secretos. Perdón. ¿Le pone una cucharada de harina? No, sí. Pero no lo cuenta. Cuando las veces que uno le preguntó... No dijo. ¿Le dijo usted que le ponía harina? Mentira. Yo lo mandé a hacerlas el otro día. ¿Y qué hice? Le pusimos la camarita del canal. Y en un momento el señor se da vuelta, no ve nadie. Viene y le manda una. Y fueron exactamente... Dos. Lo descubrieron, a ver. Conté el 95% de la receta, está bien. Escúcheme, ¿por qué le pone la harina? Para que después no largue tanto jugo. Para que no largue el jugo y se puedan cocinar en cualquier horno sin abrirse todas. Que no exploten. ¿Vio? Buen dato. Es para eso. Y ojo que no quedan secas, porque vos decís, uy, le puso harina, la sonamos. No, en las empanadas de la mamá de Guillote Nader llevan esta harinita, ahí está. El condimento, vieron que le puse el pimentón, ají molido, le puse bastante. Tienen que quedar el secreto de las empanadas, que sean súper sabrosas. Ahí no queda otra. Ya está, Chino, ¿dónde pongo esto? Ahora viene, ya está el rojo. Rojo, verde, verde, rojo. Cebollitas. Ahora voy a terminar el locro, tranquilos. Cebolla normal, cebolla de verdeo, la parte blanca. Ahí está. Sal. Si ves que... Ahí está. Que se cocinen un rato los vegetales, ¿sí? Ya tienen sal. Después vamos a ir con el pimentón,
poniéndole más sabor, la salsita esta tiene que ser súper sabrosa. Si les gusta el comino un poquito, también no exagerar en la salsita, por favor, apenas comino. Ahí va. Bueno, ahora se tiene que cocinar, ¿sí? No es que saltear, sino que se cocine un poquito. De hecho, hay algunos que le agregan, esta es buena, que le agregan apenitas, mirá. Un toquecito de agua para darle mucha humedad y que los vegetales se cocinen bien. ¿Ok? Vamos, que se vaya cocinando la salsita. Vuelvo al locro. ¿Y armamos empanadas después? Bueno, para el locro, ¿se acuerdan, no? Cueritos, maíz, los porotos, las patitas, los vegetales. Todo, todo, hora y media, 2 horas de cocción. 2 horas empiezan a estar tiernos y mirá, queda esto. Esto es lo que tenés que haber logrado, este color, el agua que pasaba una mano de altura y esta es la temperatura de cocción, ¿sí? Ahí, ebullición casi imperceptible. Este es el momento de agarrar y ponerle a la hora y media aproximadamente la calabaza o el zapallo. Calabaza, zapallo y las carnes. A ver, si yo voy a poner, no sé, se me ocurre... Hago un locro que digo, le voy a poner salchichas. Si las pongo ahora, se van a hacer bolsa. Cierto, se deshace. ¿Sí? Porque a partir de acá lo cocino 1 hora y media más. Y cuando hago un locro enorme, lo voy a cocinar 5 horas. Porque todo tarda más tiempo en calentarse, en llegar a ebullición y demás. Entonces, estas carnes ya las puedo colocar. Que es el pechito que quiero que quede... Que las carnes dentro del locro no tienen que ser duras. Se tienen que desprender de los huesos y demás, tienen que haber largado toda su gelatina. Claro. Entonces, en este momento vamos a colocar acá. ¿Sí? Sí. Miren. El zapallo. ¿Sí? Las carnes. Ahí va. ¿Les gusta el chorizo colorado? Sí. Bueno, yo hoy se lo voy a poner. Hay gente que se lo agrega al final. Yo se lo voy a poner en este momento, pero el chorizo colorado lo herví. Porque si no es fuertísimo. Está hervido, está cortado en cubitos, agua. ¿Vieron cómo hicimos con los cueritos? Sí. Les pegué una ebullición y le retiro un líquido que es lleno de grasa y rojo por el pimentón, etcétera, etcétera. Que a veces tiene condimentos estos chorizos, más que nada la grasa, que no está tan buena en el sabor. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Miren, buen dato. ¿Vieron cómo quedó bastante espesito? Esto tiene que quedar después de la cocción de 1 hora y media. Acá las carnes van a aportar jugos y demás, pero igual, para alargar la segunda cocción, vuelvo a agregar agua. Si tenía, estaba a altura, agregarle 3 dedos por arriba de lo que tenía. Acá no hay ningún drama. ¿Vos veis que se puso espeso antes? Le agregás un poco de agua y chau. La verdad que ponerle caldo y demás no vale la pena. Y no, ya tenés tantos sabores y demás que... Tenés vegetales, tenés todo lo que tenés que tener. Amiguitos, amiguitos, miren los pasos del locro. Locro empieza a hervir lo que hicimos hoy. Yo les dije, hay que espumar. Esto es lo que hay que matarse en la primera hora y media sacando la espuma que forma en la superficie. Acá están los vegetales, las patitas, los cueritos, los porotos, el maíz. Bien. Segunda etapa, 1 hora y media después, tenía este líquido blancuzco, que es la cocción de los porotos, etcétera, etcétera, a los que le agregué el zapallo y las carnes. Y ahora sí, muchachos, a prestarle atención al locro porque se trata de pegar continuamente en el fondo. Y si se pega, después se quema. Y si se quema, el sabor no está tan bueno. ¿De acuerdo? El condimento normalmente le vamos a poner un poquito de pimentón para mejorarle el color. Ojo, vos decís, ¿pero cómo queda naranja ahí? Porque el zapallo se va a deshacer. Los cubitos de zapallo se van a deshacer y van a ir tiñéndolo. Por ahora, básicamente, un poquito de pimentón y sal y que se vaya cocinando. Acordate que lo voy a acompañar con la salsita que tiene el orégano, el ají molido. Desde ya que un poquito de ají molido, un poquito de orégano no le hace mal. Miren la textura que tomó. ¿Ya tenía sal este chinito? Lo corrijo. Entonces, vamos. Voy a empezar a probar. ¿Se ve, no? Sí, mirá, acá empiezan a ver... ¿Qué es eso? Las carnes que tiene. Ya está viendo gente de otros sí, estudios. Está ¿sí? llegando gente. No sé qué ocurre en este feriado, Muy bien. De bendita. Miren, está muy suave, está muy rico.
Les juro que está muy, muy rico. ¿Sí? Tengo bastante cantidad. ¿Quieren que arme una empanada para explicarles? Porque si no, miren, ¿se acuerdan mi relleno de empanadas? Al relleno de empanadas, todas tienen huevo, ¿no? ¿Puedo mezclarle el huevo o no? Si no, puedo hacer esto. Agarro una tapita de empanada tradicional, clásica. Este es el relleno que hicimos recién. Lo mandé al freezer, digamos, aceleración total. ¿Les gusta un poquito de huevo duro? Sí. Estas pueden llevar aceitunita y verdeo. ¿Se ve? El que prefiera y esté más cómodo, mezcla todo en el relleno y chau. ¿Sí? Ahora, acá es. Vamos a cerrar. Las hago bien llenitas, como te diste cuenta. ¿Sí? Presiono para un lado. ¿Ven? Llevo el relleno ahí para que me quede el borde. Y esta, lo que les digo, es así. Mirá. Directamente, un tenedor. No se abren, chicos. Está el secretito de la harina y demás. Buenas empanadas. La tapita, perdón, la bandeja. Directamente la bandeja tiene un poquito de aceite o manteca, una materia grasa para que no se peguen las empanadas, ¿sí? Entonces acordate, les gusta con un poquito de huevito, la cebolla de verdeo, aceitunita para estas empanaditas. Presiono ahí. Miren, miren, miren. Ahí vamos a empezar a terminar todo esto. Buena salsa. Más vale que alguien dice, pero ¿y qué? ¿Si las repulgás les hace algo? No, es una seguridad mayor, pero te muestro que igual quedan bien sin el repulgue. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hicimos la otra vez la competencia del repulgue? Donde el gendarme resultó el ganador. Luna hizo trampa y fue descalificado. Miren, estas empanadas tienen otra característica. ¿Vieron un poquito de huevo y agua batido? Las pinto. Y una buena cantidad de azúcar. De hecho, a mí en estas empanadas, cuando tengo, bueno, una bandejita que va mejor que esta, les pongo así el azúcar. Así no me cae el azúcar sobre la bandeja y se acaramela, se quema toda. Señores, ¿cuánto llevaron, Chino? Tranquilas, 20 minutos. 20 minutos, 180 grados, se doran y salen perfectas. ¿De acuerdo? Estas son las empanadas que queremos compartir con ustedes hoy. ¿Sí? Saben que ya estamos por terminar nuestro visito. ¿Quedó bien, Chino, de sabor? ¿Sí? Sí, sí, tres. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver. La salsita de locro es una solución. ¿Para qué es una solución? Es la solución para decir a ver a quién le gusta o no lo picante. De todas maneras, el locro, acordate, que tenía el pimentón, le podés poner ya orégano. Para cuando esté terminando, un poquito de cebollita de verdeo. Ahí. A ver, Chinito, ¿usted cómo lo nota? Yo no sé si no le falta apenas... No está bien ahí, ¿no? Un poquito, ¿no? De sal. ¿Está bien ahora? Muy bien. ¿Vio? Y bueno, cuando uno tiene al lado un compañero que tiene un paladar tan desarrollado, hay que aprovecharlo, ¿no? ¿Hay un cucharón grande? ¿Qué hace el mini? Muy bien. No soy el turco, pero algo es algo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar a presentarlo, ¿eh? ¿Viste acá el choclito, todas las cosas? Con esos cuidados, no vas a tener un choclo, un locro de esos tan grasosos. ¿Sí? El espumado, bueno, todo lo que fuimos hablando. ¿Les gusta? Acá van viendo los productos que tiene, la falda o asado, ¿sí? Muy bien, falda, asado, chorizo, las patitas. ¡Oh! 9 de julio, se larga con todo acá en el 9, ¿eh?
Buen locro. Ahí está. Ahí le limpiamos el borde a ese. Bueno, esta es una porción para compartir, de las que te dice, compró la porción, se lleva el plato argentino, Le pongo la salsita, señor, sí, póngale, le pone la salsita en el centro, sí, ahí está, se ve, lo decoran ahí. Lindo locrito, lindas empanadas. Voy a hacer un poco de fuerza, me parece. Vamos. Dame otro. Tranquilo y manso de mar. Pero no quemarme. Cuidado. Cuidado. Corre así, chino, porque si me quemo, me quemo solo hoy. Ariel Rodríguez Palacio, viva la patria, viva la independencia. Locro Empanada 9 de julio, carajo. Vamos. Bien, vamos. Disfruten familia, con amigos, con quien más le guste. Espero que estén muy bien. ¿Saben lo que hacemos mañana? Nosotros nos encontramos con ustedes mañana acá a las 10 de la mañana y todo el equipo.